Ok, continuamos. Acaba de reiniciar nuestro equipo. Y como recordamos, acá ya tenemos nuestras interfaces loopback creadas. Las observamos. Muy bien, entonces vamos a levantar GNS3, que es como la parte principal donde vamos a trabajar. Lo ejecutamos en como administrador para que nos deje vincular el router con las interfaces loopback. Entonces vamos a seleccionar. Acá tenemos el IOS 3640. Entonces vamos a seleccionar la plataforma 3600. Correcto. Entonces vamos a llegar a R1, que sería como nuestro firewall. Vamos a darle el iconito ahí de router y firewall. Vamos a cambiar el nombre. Firewall. Vamos a agregar tres nubes, tres clouds. Esta la vamos a utilizar para el ISP. Serían tres. Sería para la interfaz loopback 0. Sería para la loopback 1. Entonces esta la vamos a vincular la interfaz en la que nos conectamos hacia el modem ADSL. Entonces, ¿qué sería? Interna, okay. La loopback la vamos a la loopback 0 y la nube no, de la loopback 1 a la loopback 1. Vamos acá a crearle los slots, vamos a ponerle una interfaz Ethernet a cada uno, serían 3, y vamos a vincularlo. Modem DSL a la fase Ethernet 00, 01 y 02. Vamos a guardar. CDMA. Project. Bien, hemos guardado el proyecto. Ok, entonces básicamente esta interfaz loopback la vamos a utilizar para la configuración inicial del equipo Cisco, y esta interfaz loopback 1 la vamos a utilizar para ya como tal hacer pruebas de conectividad hacia internet, entre otras. Ok, muy bien. Guardamos el proyecto y nos disponemos a configurar el direccionamiento. Vamos a poner el direccionamiento, pasar el siguiente. En esta parte, la loopback 0, vamos a poner el direccionamiento 10.10. Vamos a ponerle 10.0.0.0 con máscara de 8 bits. Vamos a ponerle máscara de 32 bits. Esta de 30 bits. Vamos a de 30 bits. Y esta vamos a ponerle de 16 bits. Bien, entonces vamos a definir acá, se va a tener la punto 255
2.54. Esta va a tener la punto punto 1 y nuestro equipo loopback va a tener la punto 2. La estación de trabajo, que sería acá de la loopback, serían los clientes de HCP, clientes de HCP en esto. Y esta, acá vamos a configurarle el CDM para que actúe. Este enlace va a ser un enlace PPP over Ethernet. Vamos a configurarlo por medio del SDM. Correcto. Automáticamente el ICP nos va a asignar una dirección IP dinámica. Correcto, entonces vamos a realizar la configuración del direccionamiento para la loopback 0. Entonces vamos acá en Network and Internet, Internet and Sharing Center. La loopback 0, vamos a configurar una dirección IP manualmente. Acá no le vamos a configurar gateway ni NAS, solamente lo dejamos así porque esta es como una especie de interfaz de Ethernet de consola, correcto. Entonces lo dejamos así y vamos a levantar el router Cisco. Por defecto, si no le especificamos la configuración manual del puerto de consola para administrarlo desde GNS3, él automáticamente nos pone el puerto de consola 2000. Entonces vamos a conectarnos al puerto de consola, a la interfaz loopback, correcto. Entonces vamos a abrir Security Device Manager. Vamos a entrar a la línea de consola por medio de Telnet. Puerto 2000. Firewall. Consola de administración, correcto. Entonces damos OK, damos Connect. Y acá ya estamos conectados a nuestro firewall. Él carga por default la configuración. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente, vamos a configurar el direccionamiento IP que se especifica acá para la interfaz loopback 0 y para las dos interfaces, la fase Ethernet 1.0 y 2.0, correcto. Entonces vamos a realizar dicha configuración. Login local para crear, porque vamos a crear una base de datos local de autenticación y en dicha base de datos es que vamos a configurar un usuario para que tenga permisos de, se puede decir, de root, de ex privilegiado.
son como las configuraciones básicas. Vamos a levantar la interfaz, interface fast ethernet guión cero description, que sería la connection to loopback 0 IP address. Route ship interface brief, y observamos que están levantadas las dos. En este momento, si realizamos un ping a la interfaz loopback 1, que tiene la dirección IP 10.0.0.2, nos debe responder ping. Bueno, ok, si no nos responde, vamos a verificar el ARP. Show ARP. Y observemos que, bueno, el ARP acá nos dice que incompleta el ARP. Vamos a verificar.